Muy bien, regresamos con más de Café de la Mañana. Son las 8 y 10 minutos de hoy jueves y en Educación Financiera tenemos un tema bien importante para que usted se instruya, aprenda y sobre todo hoy se entretenga con estos temas que muchas veces se convierten en tediosos. Vamos a hablar de los pilares de la economía y solamente el título asusta porque parece ser teoría al 100 y sí lo es, pero hay formas de aprender y para eso hoy tenemos como siempre nuestro invitado especial, ingeniero financiero Edgar Camacho. Doc, bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, Danar y Laura, buenos días. Feliz de estar una vez más con ustedes, hablar de un tema que es bien importante. Hemos querido hoy cambiar un poco la dinámica, así que vamos a jugar para aprender un poco de los pilares de la economía, porque hemos hablado mucho de ahorro, de inversión, de gasto, de cómo ganar más dinero y demás, pero creo que también hay muchos aspectos que van con el tema actitudinal, que es bueno también recordarlos, y eso también lo hablaremos durante la sesión de hoy. Ingeniero, le debo confesar que me encanta que la tecnología sirva para esto, y esas aplicaciones cuando las estábamos trabajando mencionábamos qué forma tan divertida de aprender y de que acuerdo. Son conceptos también de tener un nivel ya financiero, de tener claro también los conceptos básicos de las finanzas. Así es un poco poner la tecnología al servicio de la educación y de la educación financiera, que es lo que tanto nos apasiona. Así que muy contento de poder traer esta nueva herramienta para que la podamos conocer y podamos sacar el jugo, obviamente. Bueno, ya nos va a explicar la dinámica, no sin antes decirle a todos nuestros televidentes, los que estaban preguntándonos a través de las redes sociales, qué pasó con Excel 2, que dentro de 8 días vamos a tener el desarrollo de esta sección. Excel 2 dentro de 8 días, porque la primera versión fue un éxito y nuestros televidentes a través de YouTube marcaron la diferencia a través de las visualizaciones. Ahora sí, nombre de la aplicación, ¿cómo se llama? La que vamos a usar hoy se llama Kahoot. Ahí van a poder ver, aquí está el nombre, de hecho, K-A-H-W-T, Kahoot. Es una aplicación donde se pueden crear encuestas, preguntas, cuestionarios, que es lo que vamos a usar en el día de hoy. Es muy sencillo, uno accede, el que crea la encuesta, en este caso que fue la que yo les voy a presentar, le entregan un código a la gente para que juegue, ustedes lo van a ingresar en sus equipos celulares, sí, con ese PIN, que en este caso es el 380831, y con eso estamos todos conectados. Por eso están viendo ustedes abajo que aquí están ya los tres listos para jugar, Andrés, Damaris y Laura, sí, así que estamos todos ya preparados para arrancar. Entonces nos fuimos, vamos a tener 10 preguntas sobre pilares de la economía, unas más complicadas que otras. Partamos de algo, y es que aquí hay preguntas que no necesariamente tienen una única respuesta. Están basadas en las respuestas según lo que yo considero pueda ser lo más básico para la economía personal y el hogar, pero seguramente habrán puntos de vista al respecto, así que todos son bienvenidos, obviamente, a sus diferentes puntos de vista. Póngase las gafas, si las necesita, póngaselas así como yo. Perfecto, arrancamos con la primera entonces. Dice: para el pueblo judío, el fundamento de la prosperidad económica se basa en, ¿qué creen ustedes? Primero, invertir el capital. Segundo, trabajar fuertemente. Tercero, entrar en el negocio de moda. O cuatro, gastar como si no hubiese mañana. ¿Qué creen ustedes que es el pilar para los judíos? Bien, perfecto. Entonces tenemos una respuesta, invertir tu capital. Dos respuestas, trabajar fuertemente, que es la respuesta correcta. Para el pueblo judío, el trabajo es básicamente la base de la economía social, porque el trabajo fuerte se deriva al ahorro y se deriva a la inversión. Y es un tema bien importante traerlo a colación, porque al final de cuentas muchas veces olvidamos que es realmente trabajando de manera organizada y fuerte y correcta que podemos claramente traer los mejores ingresos y mejorar en nuestra economía del hogar. Hasta ahora la puntuación es la siguiente: Damaris, primer puesto con 791 puntos, Laura con 768 y Andrés, que en la primera respuesta no nos dio lo que esperábamos, pero seguramente tiene más para recuperar. Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí totalmente, hay aprendizaje. Aquí estamos todos aprendiendo. Igual ese pilar me parece que funciona, de hecho, para todos, porque hay que trabajar fuertemente cuando queremos tener prosperidad económica. Siguiente. Nos fuimos con la segunda. Completa la frase: el que es fiel en lo, se le confía más. Fiel en lo poco, en lo mucho, en lo escaso, en lo ajeno. ¿Ok? Respuestas muy variadas. La respuesta más óptima, lo que estamos buscando, es fiel en lo poco. Realmente aquí lo que queremos rescatar como pilar de la economía es entender que al final de cuentas, en la medida que aprendamos a valorar lo que tenemos y a cuidar lo que tenemos, eso también traerá mayor prosperidad económica a nuestros bolsillos, en nuestros hogares. Así que es importante ser fiel en lo que tenemos, mucho o poco, pero aprender que siendo fiel en esto, traeremos mayor prosperidad a nuestro hogar. Y de hecho eso aplica filosofía de vida, también dentro de la Biblia también se habla un poco de esto,
Y es cierto, hasta en canciones, quien no pudo, quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Tal cual, y es importante resaltar que en tema de prosperidad económica puntualmente, ya que lo comentabas, la Biblia es un manual de vida bastante interesante, nos enseña muchísimas cosas de cómo debemos procurar ser en nuestro hábito financiero para ser más prósperos económicamente en el tiempo. Así que muy rescatable lo que comentas, Laura, porque de ahí sacamos realmente mucha sabiduría para aprender a manejar nuestras finanzas. Es cierto. Sí. Perfecto, entonces nos vamos. Laura puntea ahora en primera posición, Damaris y Andrés. Seguimos, tercer pregunta. Listo. Si deseo cambiar de zapatos deportivos, el mejor camino financiero para reemplazarlos sería comprarlos con tarjeta de crédito a 24 cuotas, ya, echar mano del fondo de imprevistos, ahorrar un par de meses para comprarlos o recordar en mis redes sociales que se acerca mi cumpleaños y que a lo mejor me pueden regalar unos zapaticos. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Cuál considera que es la respuesta más acertada? Perfecto, tenemos entonces ahorrar un par de meses para comprarlos, es la respuesta que estamos buscando. Partamos de algo y es, ya hemos hablado de esto anteriormente, el crédito debiera ser la última de las fuentes de financiación, ¿cierto? Por el sobrecosto que esto nos genera, obviamente. Y entendamos, un poco aquí la idea de la prosperidad económica es que entendamos que en la medida en que procuremos dejar la deuda como última instancia o solamente como una instancia para generar riqueza, me explico, yo pido crédito si puedo invertir la plata para generar rendimientos financieros, es válido la deuda en ese caso. La deuda para consumo es un tema del que siempre hemos hablado, que lo mejor es evitarlo y procurar que sea la última instancia para poder comprar las cosas. Pero yo tengo una justificación de mi respuesta porque yo escogí echar mano del fondo de imprevistos. Porque lo que se me vino a la mente fue que una persona que hace deporte, se le dañaron seguramente sus zapatos. De acuerdo. Y uno pues necesita unos urgente. Entonces, ¿qué hago? Echo mano en el fondo de imprevistos y me compro mis zapatos nuevos porque de pronto rompieron, una. Pero en alguna oportunidad hablamos que ese fondo de imprevistos era para gastos, digamos, que no te dejaban, digamos, producir un día a día o algo básico realmente. Es el tema de alimentos, correcto. El tema de pronto una deuda que de pronto se podía incrementar a un nivel alto y demás. Aquí va a depender mucho del nivel de necesidad de cada bien que estemos analizando. En este caso los zapatos, para de pronto, en el caso mío, que pues lo uso para ir al gimnasio, pues si una semana no fue al gimnasio, pues no pasó nada y me puedo aguantar, ¿cierto? Para el que los usa como trabajo o si es deportista, como lo comentas, Laura, a lo mejor sí es un tema mucho más relevante y requiera echar mano a algo que es necesario porque sin los zapatos no va a poder trabajar y sin trabajar no genera ingresos. Así que es una cadena un poco que se va a afectar. Va a depender mucho de esa condición, pero es válido tu aclaración. Bueno, si bien es cierto que digamos aquí no hay respuestas completamente perfectas, ¿no? Porque obviamente pues uno lo puede interpretar como lo hizo Lau. Correcto. Pero digamos que en el tema de si es un trabajo, pues yo también debo tener en cuenta que si mis zapatos tienen una durabilidad y si soy deportista, pues me van a durar, no sé, 3 meses, pues yo debo empezar y tener un ahorro previo para que a los 3 meses pues pueda reemplazarlo sin necesidad de después decir, oh my goodness, ¿qué voy a hacer? Me encanta esa posición, Damaris, porque precisamente es muy importante aprender a presupuestar. Eso es un presupuesto, básicamente. Poder medir la durabilidad de los bienes y saber en qué momento es posible que yo requiera reemplazarlos por uno nuevo. Maravillosa esa reflexión porque la verdad es que es lo que buscamos con el tema presupuestal puntualmente. Cuarta pregunta. Nos fuimos. Entonces, la siguiente pregunta, vamos a obviar el marcador por ahora. Una buena práctica para el manejo de los alimentos perecederos en casa sería, es una pregunta extraña para el contexto, pero ya les explicaré el punto de vista. Comprar lo necesario controlando el exceso y el derroche, llevar un control de fechas de caducidad y consumir en orden los productos, compartir los alimentos o bienes con personas necesitadas o, última respuesta, todas las anteriores. ¿Qué opinan que es lo correcto? ¡My goodness! Bien. Era una difícil porque todas podrían parecer que son correctas, por ende la respuesta verde era una opción que eran todas las anteriores. Y realmente aquí el trasfondo de la connotación de este punto tiene que ver con la capacidad de aprender a compartir con la gente que más necesita. A veces uno no, en temas de finanzas no habla mucho del tema de la generosidad y del compartir, pero un poco revisando esa teoría de la que Andrés hablaba inicialmente,
toda la base de prosperidad económica de los antepasados y también de los contemporáneos habla de la necesidad de aprender a compartir con la gente. En la medida en que aprendemos a dar, también estaremos más expuestos a aprender a recibir. El tema de ser bienaventurados cuando compartimos es porque al compartir no solamente bendices al que le comparte, sino que también te bendices tú mismo por aprender a dar a los demás puntualmente. Y la verdad es que una vez se vuelve un poco egoísta, ¿cierto? Cuando compren y dicen, pues si apenas tengo para mí ahora para darle a otro, que es lo que muchas veces escucha uno en algunas ocasiones tal vez lo habrá dicho uno. Entonces, digamos que este punto pues también te genera una reflexión del qué tan dispuesto estoy de dar algo que realmente me cuesta a otras personas. De acuerdo, y muchas veces incluso lo tenemos y no sabemos que lo tenemos, y poder compartir ese poquito o mucho que podemos otorgarle a alguien más genera un impacto de felicidad bien importante. Así que es una forma también de empezar a medir cómo logro darle a alguien de lo que yo tengo, sabiendo que le puedo seguramente compartir algo de felicidad a través de esa. No, eso es de reflexión también, porque cuando uno ve en la casa el tema vencido, uno dice, ay, no me lo comí yo. No se lo come nadie de la familia, y fuera de eso, tal vez no piense en alguien que sí lo necesita. Genera remordimiento, lo cual es bueno porque es una forma de aprender que podemos obviamente usar mejor los recursos. Bien, nos fuimos a la quinta pregunta. Financieramente hablando, ¿cuál de los siguientes bienes debiera ser prioritario? Debiera ser prioritario. ¿Un carro de lujo, un televisor de mayor resolución, la educación o la formación, o todos los electrodomésticos del mercado, todos los que existen, los use o no los use? ¿Cuál consideran ustedes? ¿Un bien es la educación? Entendido como que la educación me genera capacidad de generar ingresos a futuro. Muy bien. Todos lo vieron desde el punto de vista que les quiero compartir. Y es que la prioridad es un asunto importante a la hora de determinar la prosperidad económica. Y aquí está un poco el dilema de qué es prioridad para cada quien. Y puede ser diferente para cada persona, obviamente. Pero entendamos algo que sí es bien importante. Los bienes deben ser siempre o deben apuntarle siempre a la generación de ingresos. Es lo que siempre buscamos, ¿cierto? Uh-huh. Así que en la medida en que yo evalúo el bien con la capacidad que tiene de generarme bienestar desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista financiero, voy a poderlo evaluar de la mejor manera. En estas cuatro opciones, el único que cumplía la condición era la educación. La formación es un bien, ¿por qué, Andrés? Porque la educación genera conocimiento, y el conocimiento es un capital para generar ingresos a futuro. Okay. Por eso siempre hemos hablado de la necesidad y la importancia de seguir todo el tiempo capacitándonos, estudiando y demás. Podríamos decir que es un bien no cuantitativo, sino cualitativo. Se llama un bien no tangible realmente, pero sigue siendo un bien, de acuerdo. Perfecto. Listo. Muy bien, siguiente, muchachos. En casa todos estos leyentes recuerden que deben estar también respondiendo este quiz. La sexta, el propósito de Google como empresa debería ser organizar la información del mundo, vender publicidad, hacer obras de caridad o hacer la información accesible y útil para todos. Muy bien, están en fuego. Ya estamos todos conectados. Muy bien, perfecto. Y ese debería ser, es muy importante, ¿por qué? Y a eso voy con este punto en la prosperidad económica. Y es que tengamos siempre un propósito real de todo lo que hacemos en la vida. Y el propósito real tiene que implicar el hecho de poder beneficiar a alguien más. No simplemente dedicarme a generar rentabilidad como empresa o como persona natural, sino que con lo que yo haga y decida, alguien más pueda haberse beneficiado. Además que Google sí fue creado para suministrar información, y lo que uno espera es que sea útil y que sea fácil acceder a ella, porque no debe haber ninguna restricción ni de precios ni de demás. Totalmente. De hecho, eso tomé de un caso real. Inicialmente Google decía que ellos se encargaban de organizar la información para el mundo. Y luego fueron entendiendo que organizarla no generaba ningún impacto positivo en la sociedad, que lo que requerían era darle información de manera útil y accesible para todos, y fue lo que lograron. Y hoy en día todos lo entendemos de esa manera. Así que está generando un impacto positivo en la sociedad. Muy bien. Muy bien, vamos aprendiendo. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces, vamos para la séptima pregunta. Entre estas cuatro oportunidades, ¿en qué tipo de negocio invertiría? El más rentable, pero poco claro. El de moda, rentable pero riesgoso. El de principios, con dueños éticos y rectos. O el de rentabilidad más ágil, aunque no sea legal. Muy bien, tres en línea, están volando los tres. Muy bien, perfecto. ¿Por qué es importante esa respuesta dentro del contexto que estamos analizando el día de hoy en la prosperidad económica? Es importante aprender a evaluar a las personas más que a la gente.
la capacidad de las empresas está dada por la gente que es capaz de generar bienestar dentro de las compañías. Y estamos, creo yo, infortunadamente lleno de muchos casos de compañías muy rentables, pero que sabemos que generan un impacto negativo en la sociedad desde todo punto de vista, social, ambiental, económico, de calidad de vida, en fin. Lo importante es poder empezar a ver compañías que se dedican no solo a generar rentabilidad para el negocio, sino que aparte se encargan de generar bienestar para la sociedad. Y eso va a implicar que la gente que la maneja sea gente que esté pensando de manera honesta, de manera clara y pensando en el bienestar de todos y no en el bienestar solamente de unos cuantos. Así que por ese punto traje a colación como prosperidad económica la importancia de valorar más la gente que las compañías. Bien, perfecto. Entonces, puntaje rapidito, no vamos a hablar de esto hasta el momento. Punto número 8, escoge la selección más conveniente hacia la construcción del éxito. Buenos ingresos con tiempo de calidad y buen nivel de vida, millonario pero con problemas familiares por el dinero, con mucho tiempo disponible pero con problemas económicos, o con cuentas bancarias elevadas y un nivel de salud disminuido. Ok, perfecto. Sí, ya se la sabía, me da la impresión. Cuatro en línea, muy uno bien. Uno quiere tener buenos ingresos, eso es clarísimo. Yo creo que todo el mundo quisiera tener Totalmente. Una buena estabilidad económica. Tiempo de calidad para poder compartirlo con la familia, realizando otro tipo de actividades. Y buen nivel de vida, porque a quien no le gusta también vivir bien. Yo lo hice por deducción, las otras son demasiado negativas y la primera es demasiado positiva. Así tal cual. Y vale rescatar aquí que estamos acostumbrados a que nos midan nuestros éxitos y fracasos por nuestra cuenta bancaria. Y creo que es un dilema o es una idea que hay que ir replanteando en la sociedad, porque la gente no vale por su tamaño de la cuenta bancaria, vale por su capacidad de ser influyente positivamente para alguien más. Y eso implica tener un buen ingreso para poder influir también positivamente desde el punto de vista económico, pero con el tiempo requerido para compartir con la familia, con los amigos, y además tener un buen nivel de vida por el ingreso que estoy generando. Muy bien, perfecto. Muy bien. Nos vamos para la novena pregunta. El mejor gerente debiera ser medido por lo rentable que es el negocio, no importa cómo lo logre, lo honestas e íntegras que son sus decisiones, lo lujoso de su vehículo, porque si lo tienes por algo, ¿cierto?, se lo ganó, o lo estudiado que sea. Ustedes están muy rápidos y ya me dieron la respuesta correcta. Lo decíamos hace un par de preguntas atrás, ¿cierto? Y es sí. Que es importante que las compañías sean manejadas por personas íntegras, porque de eso deriva que la compañía genere un impacto positivo para la sociedad. Y esto lo hablo desde la empresa, pero claramente desde la sociedad misma es también muy importante. Tener presente que los negocios que se hagan, bien sea como empresa, como persona natural, tenga siempre pensando o se tome pensando no solamente en mí, sino quien se ve afectado por nosotros. Eso pasa en el día a día con muchas cosas. Cuando estoy manejando, cuando voy caminando, cuando voy al mercado, cuando estoy con mis hijos, en todo momento debo pensar que toda acción que yo haga debe ser no solamente pensada en mi bienestar, sino en el bienestar de todos los demás. Y en que sea ejemplo para los demás. En la medida en que yo lo haga, claramente los demás van a aprender. Y en la última, nos fuimos. Si el día amanece lluvioso y debes salir a trabajar, tú te das media vuelta y sigues durmiendo, te levantas, te arreglas y sales, pero lo haces de mala gana, bebes un buen chocolate, tomas tu sombrilla y sales feliz, o te quejas por el clima y te rehusas a salir. Perfecto. Nada yo que espero, yo espero que esta respuesta sea realmente lo que hacemos todos, ¿cierto? Y es que independientemente de la situación, Toca. La actitud es... Toca tener buena actitud. Nos gustaría darnos media vuelta y seguir durmiendo, pero... Hay que salir. Nada que hacer, hay que salir. Y ya que hay que salir, hagámoslo de buena manera, porque el tema actitudinal depende realmente muchísimo de qué tan bien o qué tan mal salgan las decisiones que yo tomo, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí hay una frase que dice que no es más la aptitud, sino la actitud la que define tu altitud. No es tanto por lo que yo sé o por lo que he aprendido, sino por el buen empeño que le pongo a hacer las cosas que logro realmente salir adelante. Prosperidad económica vista no solamente del tema de cómo genero ingresos, cómo gasto y cómo invierto, sino también cómo desde el punto de vista del día a día vivo para que podamos tener una mejor prosperidad para todos. Ya para finalizar los resultados, y ahí está. Laura, primera. Laura es la ganadora, Damaris y Andrés. A ver si no me ganan las administradoras de empresas. Nos vamos, ingeniero, gracias. A ustedes, muy amable. Bueno, nos vamos. Vámonos. Quédense ahora con sí. Omarita. Chao.